Muy buenas tardes, son las 7:20 de la tarde de un viernes 31 de mayo. Nos queda nada para la procesión del Corpus. Ayer fue Corpus y bueno, va a ser un programa de moros y cristianos distinto, un moros y cristianos que hemos salido a la calle porque precisamente hoy, como les decía, 31 de mayo son dos las filas de San Blas que van a presentar, van a hacer una presentación por esos aniversarios, tanto la fila Navarros como los CIDES, que lo harán un poquito más tarde esta noche. Y estamos aquí, estamos en el periódico Información, donde ellos están haciendo, bueno, ahora verán ustedes esta magnífica exposición de estos 50 años precisamente de la fila Navarro. Luego nos entrevistaremos con el comisario de la exposición. Nos entrevistaremos también con su presidente. Tienen muchas cosas que contarnos y, como les digo, pues nada, pasen y vean y disfruten de esta exposición de estos 50 años de Fila Navarros. Me llena de orgullo y satisfacción, ya lo hemos tenido en el programa de Moros y Cristianos, pero volverla a tener aquí, detrás además de... son trillizas, cuatrillizas yo creo. ¿Trillizas? No, porque ahí estás tres veces y ahora estás aquí. Cuatrillizas. Tenemos a Ana Loreto, la primera alférez mujer aquí de San Blas, haciendo historia, ya lo dijimos en su día. Para mí es un orgullo como mujer y sobre todo porque rompe esquemas y por fin tenemos una mujer alférez, por fin. Hola, Bombón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, muy emocionada. Ha quedado todo tan bonito que estoy contentísima, súper bonito, muy agradecida como siempre y como siempre emocionada. Y además una fila que te quiere mucho, te ha visto prácticamente nacer, eres navarra prácticamente desde que naciste, lo has vivido todo con ellos, ¿qué se siente? En casa. Me siento en casa, me siento en familia, me siento feliz, a gusto, cómoda para hacer las payasadas, para estar más seria, para todo. Es que para mí la Fila Navarros es mi casa, es mi familia. Llevo 25 años en ella y yo no me imagino en otra fila que no sea la mía. Bueno, ¿todo preparado ya? Todo, todo por fin. ¡Sí! Ahora ya sí. Todo preparado, va a ser muy diferente, muy bonito, no sé. Tengo muchas ganas, pero lo más bonito de todo es el proceso de llegar. Hasta que lleguemos a fiestas está siendo un camino maravilloso. Y un camino que no te estás perdiendo nada porque, hija, vas del lado al lado, nos encontramos en todos los sitios. Yo me voy para todos los lados, Mari. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, Mónica, nos volveremos a ver dentro de nada y lo mismo. Y ahora ya nos estamos viendo, bueno, pues día sí, día también. Ahora es a disfrutar. Claro que sí. Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues como les decía, en esta exposición de la Fila Navarros del 50 aniversario no podíamos estar sin que nos contaran un poquito, pues tanto Melchor como Conrado. Melchor, antes hablaba con él y decía, ¿y el comisario? Bueno, la verdad es que ha sido un grupo muy bueno de personas haciendo esta magnífica exposición que les recomiendo que vengan aquí al Club de Información, como les decía al principio del programa, para ver pues esta magnífica exposición, valga la redundancia. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, contarnos un poquito, nos has contado un poco, bueno, hay que decir que enhorabuena por tener la primera alférez, esa Ana Loreto, que eso es para comérsela de bonico, primera alférez mujer. Vosotros, precisamente, la Fila Navarros, esto es un hito en la historia de San Blas y de los moros. Lo es, y además no nos cansamos de resaltarlo, porque efectivamente es un hecho histórico. Para nosotros nos hace enormemente muchísima ilusión
No podía ser otra persona como Ana Loreto. Desde que nació es parte de la fila, está en la fila, desfiló ya con menos de un año por primera vez. Y es, como decía en el vídeo anteriormente Conrado, es una aglutinadora de todos, de absolutamente todos los componentes. Todos estamos con ella siempre a muerte, y la verdad es que seamos jóvenes, seamos veteranos, hombres, mujeres, nos atrae a todos, así que estamos encantadísimos. Bueno, un vídeo, una exposición que, bueno, hemos podido ver esos 15 minutos de vídeo con mucho sentimiento, ¿no? Y muchas cosas vividas, ¿no?, en estos 50 años. Muchísimo, y para los que somos ya antiguos aquí, como Melchor, que llevamos, antiguos, digo, llevamos pues más de 30 años en la fila. Madre mía, casi podemos decir que sois casi socios fundadores. Sí, casi. Y bueno, para nosotros ha sido muy emocionante, ¿no?, el poder participar en la recopilación de fotos, la recopilación de imágenes también para montar el vídeo, ¿no? Y lo que decía Melchor, yo creo que aparte del recorrido de la memoria, ¿no?, el que acabe, o el que acabe, o el que empiece este año con una persona, una mujer como Ana Loreto, que la hemos visto desde que nació, y que bueno, no, ya tú la conoces de varias veces y no tiene calificativos buenos para describirla más allá de todo lo que hemos dicho, ¿no? Quiero decir que aglutina a todo el mundo, estamos encantados con ella, sabe estar hasta el último minuto. Creo que es la mejor elección que hemos podido hacer en mucho tiempo. La verdad que sí, vamos, yo no es que dé fe, pero doy fe, vamos, por lo que puedo conocer de ella, porque es maravillosa. Bueno, ya para ir acabando un poco, porque así os dejamos que podáis disfrutar con vuestros compañeros y amigos que han venido, esta exposición tan buena, tantas fotos, estabas diciendo al principio que, bueno, que daba las gracias también porque ha sido una recopilación muy interesante. Quizá faltaría alguna cosa, algún añito, ¿no? Pero probablemente hoy a través de las cámaras a lo mejor podéis decir, oye, que yo siempre lo hago en los programas, ¿no?, alguna cosa, pero desde luego todo. Lo tenéis todo y encima mañana tenéis también relevo de cámaras. La verdad es que sí, que hacer una retrospectiva siempre es complicado, porque los años recientes pues tenemos material de sobra de una u otra manera, pero irnos hacia atrás muchas veces es complicado. Pero yo, que efectivamente le he tenido que dedicar muchas horas a la preparación de esta exposición, me lo he pasado muy bien. La verdad es que ha sido muy divertido, ha sido muy emotivo, porque hay muchas, muchas caras que hace mucho tiempo que no veíamos, y hemos conseguido, creo, al final ese equilibrio entre el ayer, el hoy y el mañana, que era el fondo lo que perseguíamos. Lo he dicho antes y lo repito, aquí es importante la narrativa, porque esta fila, tiene mucha narrativa, tiene mucho que decir y mucho que aportar. Y lo hemos intentado y creo modestamente que algo hemos conseguido, así que estamos encantados y yo estoy muy orgulloso del trabajo de los compañeros que han colaborado activamente en esta preparación, y sobre todo estoy muy orgulloso de esta fila, es una maravilla. Bueno, y mañana relevo de cargos, ¿no? Madre mía, lo tenemos todo ahí, ¿no? Todo aquí condensado en el fin de semana. Pero muy bien, yo creo que además nos van a acompañar mucha gente, de amigos de otras filas, amigos nuestros personales, y seguro que va a ser un acto muy bonito, como todo lo que hacemos. Yo creo que en todo lo que hemos hecho en esta exposición, yo creo que no hubiera sido posible sin la colaboración de todo el mundo, porque a todos se nos ha pedido mandar fotos. Esto que veis ahora aquí es solo un filtro de las miles de fotos que ha tenido que manejar Melchor para seleccionar y demás, ¿no? Pero todo el mundo ha colaborado, todo el mundo ha buscado, oye, que me falta una foto de una banderada, no sé qué. Bueno, pues todo el mundo se ha puesto a buscar y a intentar encontrar y dar solución, ¿no? Y por eso yo creo que, como es algo donde todo el mundo ha participado, pues es algo que nos hace sentirnos pues orgullosos, ¿no?, de lo que hemos hecho. Y mañana va a ser, no el colofón, porque no es el colofón, sino que es el arranque, ¿no? Es el arranque, y seguro que va a ser un acto muy emotivo también, ¿no? Pues disfrutar mucho de estos días, disfrutar mucho porque la fiesta la tenemos ahí. Y nada, nos estaremos viendo ya a partir de ahora en cualquier acto, en cualquier presentación, en cualquier relevo.
Y lo dicho, disfrutar porque compartiremos muchos momentos. Compartiremos. Sabes que nuestra fila está abierta para lo que queráis. Lo sé, ya tengo un muy buen amigo que es Manolo, que bueno, Manolo y Marisol, que están ahí pico pala, pico pala. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues sí, estábamos hace un ratito en Los Navarros, bueno, hace un ratito tampoco porque ahora mismo es de noche. ¿Ahora dónde vamos a estar? Con los CIDES, ¿qué hacen? Hoy presentaban su heráldica, pedazo heráldica. Bueno, yo me he quedado sorprendidísima, he de reconocer que me ha dejado con la boca abierta, yo creo que como la mayoría de las personas, todas las personas que estábamos aquí precisamente viendo esta presentación de la heráldica de, bueno, del capitán, vamos, este grandísimo capitán, que es que además nos ha nombrado y estoy muy contenta. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, hoy un día de emociones. Total, ¿eh? Sí. Hemos debutado al mediodía con una comida en el Senado herculano, aunque me salga de protocolo. Sé que a ti no te enfada, que lo diga. Y me han dado la placa de como capitán cristiano del Senado herculano. Y luego a continuación aquí a presentar la heráldica de mi familia personal y la familia de mi familia, que son los CIDES. Entonces era un día muy de bastantes emociones, pero bueno, todo por la fiesta. Pues todo por la fiesta, pero es que todo por la fiesta. Les voy a presentar al artífice de esta maravillosa heráldica, que es Sergio Ruiz. Bueno, Sergio, además tiene un acento muy curioso. Cuando me ha dicho de dónde era, digo, sí, es que no lo puede negar. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, impresionante, autodidacta, brutal. Muchas gracias. No, ¿y de qué? Escucha, ¿de qué? ¿Por de dónde sale esta cabecita para haber hecho esta pedazo de heráldica? Pues esto ha sido informándome de los dos apellidos, tanto de Sánchez como de Lillo. Hay muchísimos tipos de heráldica, muchísimas referencias. En algún sitio lo representan de una manera, en otros de otra. Entonces he cogido la temática más adecuada, acorde a mi capitán. Y entonces, claro, ha salido esto que ha salido, que yo lo he querido hacer distinto, porque normalmente se hacen con colores así planos, muy chillones y tal. Yo lo he querido hacer como, si tú ahora mismo lo puedes ver ahora mismo, grabar en una pared de piedra, más tradicional. Escúchame una cosa, ¿habías hecho ya alguna heráldica o alguna cosa por el estilo? Por el estilo sí, heráldicas es la primera, pero cosas así por el estilo sí que había hecho más de una. Antonio, impresionante, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me ha parecido brutal. Yo la vi cuando hablé con él, le expliqué lo que yo quería y él lo captó a la primera. Entonces me mandó por el móvil, me mandó una copia que la vimos, pero yo me pensaba que hasta hoy no la he vuelto a ver. Yo pensaba, digo, no será tanto como... Pero claro, es más que lo que yo vi en el móvil, claro. No es lo mismo verlo en cuatro deditos que verlo ahí en el cuadro. Yo la idea que yo tenía era no hacer un banderín, como hace la mayoría. Porque el banderín luego es problemático, porque es la fila donde lo pone, se llena de suciedad. Y en casa, mi mujer no me iba a dejar ponerlo. Entonces, lo mejor era hacer un cuadro. Y como son los apellidos de mi familia, y vuelvo a decir, mi familia lo decide. Entonces irá al cuadro cuando termine en mi casa. Luego irán en fiesta, mi traje llevará el escudo detrás de la heráldica, mi hija también llevará, y en la carroza que vaya yo y mi hija también irá a la heráldica. Entonces no va a ser simplemente el cuadro que hemos visto aquí ahora mismo, lo vamos a sacar provecho. Pues nada, si no queréis el cuadro, yo encantadísima de tener el programa. Y a la cara que pone. Cuando ya no lo necesitas, ya sabes que yo lo cojo con mucho amor y mucho cariño. Pues nada, muchísimas gracias, Sergio, ha sido un placer. Yo creo que si sigues así, vas a ser
un referente dentro de este mundillo de las heráldicas y de los moros y cristianos. Muchísimas gracias, ojalá sea verdad. Bueno, Antonio, gracias por todo, gracias por invitarnos, gracias porque estamos en casa y bueno, pues tenemos ahí San Blas. Nada, cuando estamos a tu disposición, sabes que cuando tú digas y macho, si tú me dices, y macho Hércules, porque ahora vamos a aprovechar. Lo tengo aquí, Rafa Rodríguez, muchísimas gracias. Bueno, me has dado, bueno, la alegría del siglo, como pueden ver ustedes, herculanos en la vena, ¿verdad que sí, Antonio? Claro que sí, siempre. Sí, sí. Todo por el Hércules. Todo por el Hércules. Bueno, pues nada, encantada. Vamos a seguir haciendo alguna entrevistica más. En la sede social de San Blas, de los moros y cristianos, en el epicentro de los moros y cristianos de San Blas. Y como no podía ser de otra manera, tenemos dos presidentes hermanos, comparten local, compartís. No, compartimos cuartel. Cuartel, perdón, fiestas. Comparten cuartel de fiestas. Bueno, me vais a perdonar. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Encantado. Encantado, ¿no? Hombre, de fiesta siempre. Ya, de fiesta siempre estás bien. Bueno, Marrakech, Cides Marrakech, ¿me queréis decir por qué compartís cuartel? Contadme. Lo digo yo, lo dices. Sí, tú. Pues bueno, esto, casualmente, yo era Marrakech. ¿Eres Marrakech? Sí, era Marrakech. Vaya. Cuando un año coincidimos en hablar el tema. Y juntar la fila, yo era el presidente de los Marrakech por entonces. Fíjate, sí, sí. Vaya. Momento. Y surgió, salió para adelante y aquí estamos. Lo único que yo he cambiado de bando por circunstancias. Ha sido al lado oscuro. Y me he ido al otro lado. Pero seguimos siendo amigos. Llevamos 5 o 6 años. Desde el 90. El 17. El 19. El 18 fue tu referencia. Exactamente. El 19. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, pero escucha, muchos años antes, compartíamos ya el tema de la gloria, el tema de las entraetas, el tema del medio año. O sea, llevamos muchos años juntos. Son muy buenos amigos. O sea, que esta relación de amor veo que sigue adelante y bueno, por eso estáis aquí. Bueno, los CIDES, una maravilla, ¿no? Capitanía este año. Pues sí, nos ha tocado este año compartir el 50 aniversario de la fila CIDES y la capitanía, ostentarla. Y hoy estamos aquí por la presentación de la heráldica del capitán, que por cierto, enhorabuena al capitán, nuestro capitán Antonio, que nos ha dejado en lo más alto de la pirámide, como siempre. Y a partir de aquí, pues bueno, comienza una vida distinta, muy dificultosa, pero con mucho ánimo, mucha emoción. Y con ganas de pasarlo bien. Bueno, ¿y vosotros Marrakech, cuándo os toca? Nos toca dentro de 2 años, en el 26. En el 26 también hemos hecho. Somos hermanos, está en eso. También hemos hecho los 50 años. ¿Habéis hecho los 50 también este año? Sí, también. Entonces, pues bueno, estamos a lo que nos pidan los hermanos. Ellos son capitanes y a nosotros lo que ellos digan. Punto. Pero sin pegas. ¿Que cambiamos de sitio? Cambiamos de sitio. Lo que haga falta. Por un amigo. Totalmente. Bueno, yo estoy diciendo, igual que le digo a todos, tenemos ahí ya las fiestas de moros. Bueno, nos tocan las hogueras, pero los moros los tenemos ahí. Con lo cual está todo más que preparado. Sí. Nosotros, claro, tenemos un poco más de lío de un año normal, pero tenemos al 90% cerrado todo. Hemos hecho un trabajazo, gente de la fila que se ha hecho cargo del boato. Ha sido difícil, complicado,
pero ahí estamos y nos queda nada. Ahora el 15 de junio hacemos un ensayo las dos filas. Oye, eso no lo tenéis que decir. Sí, lo hacemos en un chalet de un amigo, compañero. Da igual, nosotros vamos. Y es un primer acto previo a hogueras y previo a la fiesta grande. Y a partir de ahí, todos los fines de semana tenemos algo. Escúchame, y bueno, la música, es que claro, ahora me toca... Hombre, la música es San Blas, San Blas y la música, ¿cómo lo llevas? Estupendamente. Total. Además, a ver, nos llevamos tan bien... ¿También compartir música? También. Entonces, cuando nos juntamos, como los cines tienen una banda de muchos años y los maracas otra de muchos años, pues llegamos a un acuerdo con las bandas, entonces... los viernes y los domingos viene la banda de los Marraquets y los sábados y los lunes a los Cides. Sí, desde siempre. ¿Cómo me gusta esa unión que tenéis? Claro. ¿Cómo me gusta? Es que la forma de seguir con la fiesta. Con la fiesta cada vez es más cara. Entonces, bueno, a ver. De hecho, hay gente de los Marraquets que sale con los Cides, gente de los Cides que sale con los Marraquets. Tenemos una cuota especial para ellos, porque claro, son hermanos. Entonces, bueno, es llevarnos bien. Luego, es que no tengo nada más. Nada más. Juanda, que me han dicho que te diga, porque el mundo es un pañuelo, que resulta que tengo un compañero y algunos alumnos y algún compañero más que sale con vosotros, bueno, con el capitán en este caso, ¿qué va a ser? La gente mía de Castalla. Sí, bueno, eso es, bueno. Es la banda que va a sacar la escuadra especial de la fila Cides y además con una nota que estrenamos pieza que he regalado a la fila, como presidente le regalé a la fila. ¿Regalas tú una pieza a la fila? Le regalé. Impresionante. Tenía el gusto de hacerlo, llevaba años pensando en hacer algo así. Llegó el momento, tenía la disposición y eché para adelante. Y la verdad es que el compositor, que es un crack, Saúl Gómez, ha hecho una pieza maravillosa que estrenaremos en la entrada y espero que a todo el mundo le guste, la disfrute, igual que creo que nosotros lo vamos a disfrutar. Y además, otro apunte, estrenaremos también un paso doble que la banda oficial de la fila de Cides, la Lira de Cuatretonda, le ha regalado al capitán, un paso doble que estrenará en la Diana. O sea que doble estreno el sábado de Cristiano. Y espero que nos guste, no solo a mí, bueno, yo ya lo he oído, por supuesto, y parte de la fila, pero creo que es un bombazo. Pues nada, pues ahora nos queda solo disfrutar del tiempo que nos queda. Por supuesto, eso es lo principal, lo principal. Por supuesto. Nos quedan hogueras, como siempre digo, pero bueno, después de hogueras ya venís vosotros pisando fuerte. ¿Puedo ver bien o bueno? Pisando fuerte. Lobo. También los moros y cristianos estamos muy involucrados. Todos estamos en todo. San Blas, San Blas Alto, San Blas, todos los San Blas. Todo, todo. Pues nada, pues a disfrutar. De verdad ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias. Lo que necesitéis, ya sabéis que podéis venir al programa, podéis estar aquí en Moros y Cristianos contándonos cualquier cosa. Y si no pasa nada, nos seguimos viendo, si no en los bares, sí, en la costa. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues con todas estas entrevistas aquí en la fila Cides, que como les digo es como si estuviéramos en casa, es una gente muy hospitalaria, es una gente maravillosa como la mayoría de, como todos los moros y cristianos de aquí de la ciudad de Alicante. Nos vamos a despedir de este reportaje, espero que lo hayan disfrutado, ya saben ustedes, 50 años de Navarros, presentación de los Cides, de esta heráldica, una heráldica preciosa, como han podido ustedes comprobar, 50 años también de Marrakech, que dentro de 2 años, si Dios quiere, serán también cargo. Y bueno, pues nada, pues espero que lo hayan disfrutado tal y como lo estamos disfrutando nosotros. Si quieren ver tanto a los navarros
Están en el Club Información, como les decía, al lado del periódico. Pueden ustedes acercarse a ver esa exposición tan bonita que han hecho de todas las cosas, tanto de trajes como han hecho de heráldicas, como nos decía mi queridísimo Manolo, la primera heráldica que presentó él para los navarros, con esa cantidad de fotografías y sobre todo con esa grandísima alférez, como va a ser Ana Loreto, la primera mujer alférez aquí en la historia de los Moros y Cristianos de San Blas. Así que nada, nos despedimos. Ya saben ustedes, nos vemos, Moros y Cristianos, los martes a las 10 de la noche.